día a día del género urbano. Género urbano. Siéntese lo que... Gracias, mis hijos, gracias, visita, por estar aquí conmigo. Porque ustedes no saben si este es el último día. ¿Cuándo estamos? Mamá, mira, usted sabe ahora dónde estamos. Estamos, usted sabe lo que se llama, eso se llama un life. Uh-huh. ¿Usted sabe lo que es un life? Uh-huh. ¿Qué es un life? No, yo no sé. ¿Usted dijo que un junco, usted sabía? No, que un junco, porque... Ah, que le diga, ok. Ok, eso es un envío. Señores, estamos en Filadelfia. Si abre, prende esa luz, papi. ¿Eh? Ah, pero está frío aquí, aquí eres prendido. Está frío. Eso, ahí arriba. Y mire, el caballero don Ramón. Ramón Quereguano. Papá, yo nunca conocí a Ramón Quereguano. Bruno, no sé de nombre, ¿verdad? Ah, Dios, porque usted vivía antes que Ramón Quereguano, yo no sé nunca quién es ese hombre. La boda de Carlos. ¿Y los niños, papi? También comiendo y fuñendo mucho. ¿Y la comadre? También. Ay, esa comadre. Ay, el cumpleaños, le hicieron un cumpleaños allá. Uh-huh. Ayer ya cumplía 2 años. No, 3. 3 años. 3 años. Ay, miren, ay, qué bonita. Miren qué cosa más bonita. Envidioso, no le da envidia. Señores, miren las flores de mi mamá. Chequen las flores de mi mamá para que ustedes vean esta vaina. Mire, mi gente de princeso, miren esa vaina que te va a llevar todo. Mira, chico mambo, ahí, chico mambo. Imagínate, siéntate, para que tú descanses. Estoy cansada. Claro. Mamá, vamos por un restaurante. ¿Cómo sigue el papá de esta muchacha? ¿Qué es para un restaurante, cena? Yo tengo una bota de sangre de cuantico, yo estoy botando sangre, pero la nariz. No, con Dios no vamos, y si comienza a botar sangre, pues venimos para atrás. ¿Verdad? Claro. Tú dices, mambrrr. Ajá, si usted se siente cómodo. Sí. Vamos, papá, nos vamos a llevar a papá. Papá, sí. Vamos para un restaurante, voy a hacer la reserva ahora. Ok, ok. ¿Y por qué no nos mueven entonces? Y aquí no hay una cosa donde hayan que toquen mariachi y vaina. Ratan, tan, 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 qué sé yo qué. Ah, sí. Allí arriba, cuando los tigres ponen a pelear. No, eso es. Eso es ese es tiro que tiran. No, no, usted. ¿Cómo va? ¿Cómo va? Vamos a ir a buscar a Fiordi un pronto. Ella me dijo de que. Yo la voy a buscar. Ella me dijo de que ahorita. Esté tranquilita ahí que yo la voy a ir a peinar. Yo la voy a buscar. Yo le dije, yo no. Ni para yo ir a ver a aquellas mujeres que están allá en la casa. Esas mujeres no vienen para acá. Sí, ellas vienen, pero okay. yo quiero ir allá a la casa de pronto. Y entonces tú dejaste la gente tuya. ¿A los músicos? No, la mujer con los hijos. No, es que yo, por ejemplo, vine a trabajar, mamá, y andaba con ellos. Gracias. Que Dios te bendiga mucho. ¿Y don Vito? Y yo te proteja mucho, mi señor. ¿Don Vito? Mire, mamá, está la mujer celosa. Y no Vito, se ponga celosa. Vito estaba aquí con el niño de esta muchacha. Oh, no, no, mamá, ¿usted se baña? Ay, Dios mío. No, es que huele mucho. Oiga, casi que yo me bañé. Ahora pregúntele a ese si se bañó. Ay, esas son cosas sagradas. ¿Y ese se bañó?
Usted sabe que durante una semana. Yo creo que por eso que pregunta tanto, ¿no? Porque ella es medio delicada. Aquí estamos en una ciudad y nos vamos a ir unos guarpes. Yo no sé para qué quiere guarpes ahora. Para limpiar un hotel y que se me ensuciaron. Ah, bueno. Tú sabes. Ay, Dios mío, Padre Santo. No, es una cosa seria. Usted ve que este hombre es muy feo. Ay, Dios mío. Tan feo. Papá, usted había visto un hombre con una cara como una papa, mire. ¿Como una papa? Sí. Pero entonces, mira, mientras tanto ahí viene ayudándolo, entonces... Está desacreditado, doña. Viene a estar desacreditándome el tipo. Mamá, ¿usted no sabe dónde yo lo encontré? Yo le estaba diciendo a ella ahorita. Uh-huh. Allí hay una cosa que hay mucho bon en la calle. Uh-huh. Y yo lo saqué de ahí, fue. Y yo traje jabón limpio de para allá y lo bañé. Y traje cloro, ajá. ¿Tú venías por aquí, por la avenida, por aquí abajo? No, por aquí. Sí, sí, sí. Por ahí. Yo no sé. Por allá, es que ellos cerca de los rieles. Está feo eso. Ay, santísimo, por ahí que yo vivo. Eso da pena. Ah, por ahí que yo vivía. Por ahí era que vivía. Y él tenía los cabellos largos y una barbota, mamá. Por ahí es que yo vivía. Y yo busqué una tijera de apodada mata. Uh-huh. Y le moché esta barba, mire. Mira ahora cómo está limpiecito. Ay, Dios mío, Padre Santo. Le cepillé los dientes, le mandé a poner dientes, no tenía dientes. Ay, Dios mío. Hijo de la gloria. ¿Qué más hablas de tu bonito? Señores, ¿ustedes conocen a papá? Que si ustedes conocen a Ramón de Jesús Valerio. ¿Tú sabes quién es? No, papá. Mira qué frondoso usted es el muñeco. Ah, sí, pues, la maricota, pero ahí vamos. Parece que está comiendo toda la fritura de para allá abajo. Pero tú estás más flaco, pero tú estás más fuerte, pero más flaco. ¿Más flaco de la barriga? Sí, pero tú, que el otro día, pero tú estás más fuerte. O sea, de los brazos está más fuerte. Pero de la barriga está XL todavía. Oye, te estás comparando con el esposo de... ¿De Fior? Oye, dice papá que no estoy comparado con el esposo de Fior. Es que vimos allá. El muñeco. Señores, miren este señor que está ahí. Ese soy yo. Ese se parece a usted. Papá, pero usted está blanco. Tú estás más blanco que yo. Papá está brillando. Que tú tienes que venir a meterte abajo de... Papá, vamos para un restaurante ahorita. ¿Cómo es? Que si vamos a ir para un restaurante. ¿Usted va con nosotros? No, yo lo espero aquí. No. Vamos para allá todos, usted y mamá y yo. Ese... Yo te voy a decir ahorita. Ah, pobre. Vamos a ver. No, usted tiene que ir. Es más, si usted no va, yo no voy. Y este viene y dice que fui yo que le dije. Y este que vio ese gol y no me dijo que ese era el Madrid del Pío. Vea. Ella vi los pobrecitos, son dos. Papá, míralo igualito, pero ponselo así para que lo vea. Ay. Ahí se han tipo por amor, no se ve ese flow. Y no le dio padre. Y después viene esto y dice que fui yo que dije que parecía, ¿no? Mira, compa. Mira igualito, no, pero es verdad que parece igualito. Mira. Pero mira cómo él está tirando fotos, dice que ese es José. Yo lo voy a decir a José ahora. Yo, mamá, de que llegamos y vio ese hombre, y una vez dije que mira a José ahí y le cogió a tomar fotos. Tú vas a decir que sí, digo, tú vas a decir que sí, porque tú lo vas a apoyar, ¿eh? No. Sino que él, papá, de que vio el pobre gordito y no dijo lo que quiere hacer. Esta, Ana. Mira. ¿De quién es esa muchachita? Ah, está la princesa, déjame ver la princesa. Ana. Es una Ana bonita. Trae un beso. Y la colita, déjame ver la colita de Ana. No, no esa colita, esta.
dame un beso. Dame un beso. Dame un beso. ¿Y esa colita que te hicieron? Así es que yo me quiero dar un humo, así, mire, que me salgan los miau, así, mire. Así es que yo me quiero dar un humo, así. ¿Qué? Yo ni le voy a enfocar a ese yo no me voy a enfocar. Se le protó la prótata a ese. Rompió fuente. Arturo, ¿qué fue lo que le pasó al tipo? ¿Cómo está tirando? Rompió fuente. ¿Eso? Ponlo para que tú veas, ponlo, que rompió fuente, manín. Está casi en París. No, espérate. ¿Cómo yo? Día a día del género urbano. Género urbano.